Efecto Ganzfeld. El efecto Ganzfeld es una técnica empleada en el campo de la parapsicología para probar la percepción extrasensorial de las personas. Se utiliza una estimulación sensorial para producir un efecto similar al aislamiento sensorial. El aislamiento de entradas sensoriales genera impresiones en el interior del individuo. Los experimentos Ganzfeld se encuentran entre los experimentos más recientes en el campo de la parapsicología para probar la existencia de la telepatía y factores que afectan a esta, definida por la parapsicología como la adquisición paranormal de información concerniente a pensamientos, sentimientos o actividades de otra persona. Con este procedimiento se quiere denominar un campo visual homogéneo. Es una clase especial de experimento de respuesta libre en el cual el sujeto se halla en situación de relajación física, con los ojos cubiertos por semiesferas, material translúcido, generalmente medias pelotas de ping-pong, y un ruido blanco o rosa, que reduce el ruido que puede llegar a la habitación. Para ello se le pone al sujeto unos auriculares. Ello al mismo tiempo facilita su concentración en la intención experimental. Prisioneros y presuntos terroristas en el campo de detención de la base naval de la bahía de Guantánamo se ven siendo sometidos a privación sensorial a través del uso de orejeras, visor, máscara respiratoria y guantes pesados. En un experimento Ganzfeld, el receptor se encuentra permanecido en una habitación, relajado en una superficie cómoda. El experimento consiste en el aislamiento de los sentidos para producir imágenes alucinadas por el receptor. Por lo tanto, es necesaria una privación total de los sentidos, de la vista y del oído, y una privación parcial del tacto y movimiento. La privación sensorial ha sido usada en varios tratamientos de medicina alternativa y en experimentos psicológicos, como lo es el tanque de aislamiento, y como método de tortura y castigo. Mientras cortos periodos de privación sensorial pueden ser relajantes, la privación prolongada puede resultar en ansiedad extrema, alucinaciones, pensamientos extravagantes, depresión y comportamiento antisocial. Utilizado como método de meditación únicamente en ambientes controlados. Esta investigación experimental comenzó en el año 1954 en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá, inspirada en el famoso lavado cerebral que los chinos empleaban en los prisioneros de guerra, el cual se basaba en el aislamiento, presión social y creación de sentimientos de culpa imaginarios. No había castigo físico de ninguna clase, pero el prisionero confesaba todo. El cerebro humano es algo notable. Puede hacer cosas de las que nuestros parientes primates están a miles, tal vez incluso millones de años de evolución. Y las máquinas más complejas que hemos construido ni siquiera están cerca de competir con nuestros poderes de mayor conciencia e ingenio. Y sin embargo, esas 100.000 millones de neuronas también son increíblemente frágiles. Si la cosa más pequeña no funciona bien, con una conexión en particular, si algo falla o si se bloquea una determinada vía neural, las cosas pueden desmoronarse muy rápidamente. Y por extraño que parezca, incluso sin lesiones o fallas estructurales, el cerebro humano puede volverse extraño por sí solo. Resulta que es sorprendentemente frágil e engañarlo, para que vea y oiga cosas que en realidad no existen. Y no estamos hablando de tomar un montón de drogas que te den alucinaciones. El cerebro puede hacer todo eso solo. Es cuestión de saber cómo manipularlo completamente y de la forma correcta. Si creas una situación de privación sensorial intensa usando algunos objetos domésticos comunes, puedes inducir algunas alucinaciones relativamente fuertes que alteren tanto tu sentido de la vista como el del oído. Los efectos generalmente comienzan a aparecer después de aproximadamente 10 a 30 minutos. Después de 20 minutos, unos chicos que hicieron este experimento de la
Scam School informaron haber visto flores de color, como cuando te frotan los párpados, que pronto formarán formas como siluetas de dinosaurios, medusas y hasta el ojo de Sauron. Uno escuchó gritos y otro escuchó una risa. ¿Suena como algo falso? Bueno, claro, tenemos que tomar la palabra de dos tipos de YouTube que para este escenario en particular. Pero lo que están haciendo en realidad sigue los principios de un fenómeno científico real como es el efecto Ganzfeld. El efecto Ganzfeld describe como cuando estás expuesto a un campo de estimulación uniforme y no estructurado, como experimentar la oscuridad y escuchar constante la televisión estática. Tu cerebro responde amplificando el ruido neuronal en un esfuerzo por encontrar señales visuales faltantes. Esto puede provocar alucinaciones tanto visuales como auditivas, como describen los chicos anteriormente mencionados. Por supuesto, cada persona experimentará un efecto de diferentes maneras. Y es por eso que CIFAP quiso realizar este extraño experimento y nos servimos nosotros mismos como voluntarios. Yo, Carlos, Cristian y Helmut nos sometimos a una sesión de 30 minutos cada uno, en la cual obtuvimos diferentes resultados y los que daremos a conocer en este video. Ya. ¿Estás narrando ya? Veo como telarañas. Veo como... igual que lo que tiene estas lámparas de lava que se llaman. Esa misma sustancia que se mueve. Una sombra negra que se aparece y desvanece. A veces aparece un rostro bien pequeño que se aleja, se asoma y se desvanece en sus líquidos. Veo solamente una nariz y una cara. La nariz y los ojos, mejor dicho. Como que se asoma a mirar. Lo que parecía lava se detuvo. Ya no lo veo. La telaraña tampoco desapareció. El rostro tampoco lo veo. Volvieron las manchas negras a aparecer y desvanecerse. Se fueron las manchas. Ya no están.
veo manchas que terminan transformándose en rostro y se desvanecen. Ojos que aparecen y se desvanecen. Veo montañas o figuras que se parecen a montañas. Aparecen de la nada y se desvanecen. Vi una persona, una figura que se me fue y se me vino encima. Ay, llegué a saltar, bueno, le cagó. Aparece una mancha negra gigante. Me asustó la figura de esa persona. Ahora todas las manchas negras se dan un centro, como que son succionadas por una boca grande. Con muchos dientes tiene esa boca y absorbe todo. Y un pequeño rostro como un insecto. Desapareció esa boca y ese rostro de insecto. No está. Y está la mancha negra sola nuevamente. No hay nada, solo una mancha negra que se mueve de un lado para otro. Siento los brazos cansados. Abro las piernas. Como tipo de oleaje rojo, olas rojas se ven. Una planta apareció a lo lejos como un rincón sobre la tierra. Veo conjuntos matemáticos, fórmulas. No sé por qué. ¿Listo? Sí. Llega a saltar en una, weón. Llega a saltar. Cuéntanos. Vi un. Antes, primera vez me saqué esta fila porque tenía la mancha acá. Y vi en una. De hecho, lo doblé. Vi varios rostros que se formaban. Chiquititos y se iban mirando el ojo. De repente, de la nada, parece como la figura de algo. ¿Cachai? Era como un torso con los brazos. Y se iban encima, weón. Así. Y ahí le hago así, weón. No quiero estar acá. Oye, y no iba a parar porque me había urgido caleta. Sí, me puse nervioso, weón. Y el otro, caras que miraban, ¿cachai? Manches que se iban moviendo, desapareciendo, y una caché como que estaban mirando así para abajo.
Y había un pequeño rostro así como con varios dientes. Y las manchas negras que había, esa weá se la estaba comiendo. Y se aparecían después la doble aparece esa weá. Okay. No, todo bien, bien ¿De a buena, los weón. cuántos minutos empezaste a ver? No, de primera, pues, para el tiro partí con el tema del ojo, ¿cachai? El ojo igual te genera un movimiento. Pero después ya empecé a ver esas cosas que empezaban a formar. Partí con una telaraña, pero empezó una telaraña a crecer así en círculos. A crecer, weón. Al tiro después desaparecieron un buen rato, esto. Nada, puro rojo, rojo. Y después volvió a aparecer esa cuestión, esa cara que se te aparecía el ojo así, te miraba y se fundía, desaparecía otra vez. Esa la weá. No, pero el compadre que se aparecía así, así como una mitad, y entonces se va encima así, se me abalanza, weón. Y llega a saltar, weón. Oh. No, estuvo bueno. Ya, estuvo bueno. Se escuchaba el ruido afuera, ¿no? Poco, ¿Escucháis mientras. celular? Que de repente sonaba tu Sí, celular. el celular lo escuché, el celular lo escuché. Sí. Después escuché como que habían movido esta cuestión, la lámpara roja. Esa que me la habían acomodado. Es una cosa así. Una cosa así, ¿Así? sí. Ah, Entonces, después bueno. sentí la cama al lado y después sentí el baño acá. Pero ya estoy ya el Claro. último. Mira. Ahora vamos a estar Bueno. sin tanto ruido. Cerré el ojo, lo abría, ¿cachai? Y no sé, pues, parecían cosas que había visto en la tele, weón. Entonces, por eso no las dije esa. Pero no sé, pues, me apareció en una, vi una imagen como que, una cosa así. Así, se me formó esta imagen. Con la abertura, ya había una planta. Una planta. Una planta en esa abertura, pues, se cerró completa la weón. Aquí, Sí, como que estaba ahí. claro, como estaba ahí. Pues estaba aquí. La imagen fue copiar algo así. Me pareció una cosa así, un espacio así, con un vacío de tierra y una planta. Para. No, estuvo buena la sensación. Ahora le toca a Helmut. A Helmut. No me la clava. Ahora le toca su turno a Helmut. ¿Estás preparado, Helmut? Sí. Ya, te vamos A a dejar ver qué. solo. ¿Qué encontramos? La luz roja. Sí. Ahí está, bueno. ¿Bien? Nos vemos. Nos vemos. Suerte. Tomen el tiempo. Se ve el rojo de la lámpara. Siento solo sueño, ¿no? Veo la luz roja un poco más intensa que al principio, que era más suave, ahora la percibo más roja. ¿Cómo estuviste? No percibí nada. ¿No? No. ¿No te llegó ninguna imagen? Nada. Solo nomás que la luz roja en un principio era tenue y después ya como que cubre todo. Sí, pero no percibí nada. Me toca. Francisco ir a un mundo. Segundo.
No sé si el volumen está. Pero igual no se escucha nada así del ambiente. Tiene que ser un ruido muy fuerte, pues, pero. No, nada. Ya. Sí. ¿Está grabando? Ah, sí, está grabando. Sí, está grabando. Ya, listo. Toca entonces. Francisco. El ruido blanco como que empieza a escucharse diferente, como si fuese una maquinaria, pero es una pareidolia auditiva. Siento como late mi corazón. Siento una leve vibración en mis pies. El ruido blanco ya se escucha como el mar. Se ve como si, a pesar de ver todo rojo, se ven como sombras pasar por delante. Aló, Francisco. ¿Cómo estuvo la...? ¿Cómo se durmió? ¿Lograste percibir algo? No, lo único que el ruido blanco de repente se escuchaba así como maquinaria, así, ¿sí? O como mar. Y de repente era como que se veían unas sombras así, se pasaban por delante. Así. Nada más. Eso. Creo que Carlos fue el más receptivo. Sí. ¿Cierto? De la experiencia. ¿Cuál es el right aquí? Ya, Carlos, Cristian, a ti te vamos a poner otro audio. ¿Ya? Que es un infrasonido 18 hercios, se llama frecuencia fantasma. Wow. Diferente al ruido blanco, se supone que con esa frecuencia tú vas a poder sentir presencia a tu alrededor. Ya, correcto. Ahí tienes que ir narrando lo que vayas sintiendo. Sí, está bien. ¿Cuántos puntos? Ya, te me han despegado. Chando. Ya, yeah. Iniciamos entonces con infrasonido 18 hercios. ¿Te vamos a dejar solo entonces? 20 minutos. 20 minutos. Veo una mancha roja en el centro que se mueve. Ahora la tengo arriba, la mancha oscura. Lentamente se está moviendo. Se forman figuras como una especie de ojo. El foco se ve más intenso. Siento las piernas como un hormigueo.
en la punta de los pies. Ahora hay una especie de mancha blanca que se forma en el centro, que se agranda, se expande y después se contrae. La luz roja la veo más intensa ahora. Siento como las piernas pesadas. Las manos no las siento. Nuevamente siento un hormigueo en las piernas. Ahora las manchas toman un color verdoso con algo de azul. No identifico alguna forma reconocible. Es como una mancha prácticamente alargada. Se asemeja a una especie de ojo, pero no logro reconocer ninguna forma. Cambia de formas, se agranda, vuelve al tamaño original. Un rostro. Es el rostro de alguien. Pero de perfil. No reconozco. No. La mancha se transforma en un rostro. Veo siluetas que se mueven alrededor mío. Las veo muy cerca. No sé si son humanas. Se ven como manchas, siluetas que pasean de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. No logro identificar. Cristiano, ¿cómo fue tu experiencia con el sonido, infrasonido? Bastante interesante. Yo había visto videos en YouTube sobre algunos experimentos que se han hecho, me parece mucho que en Estados Unidos, y bueno, ahí cuentan los relatos que hay gente que ve cosas,
Y hay algunas personas que salen muy asustadas, depende de las sensaciones que ellos tienen a través del sonido. Pero en el caso particular mío, yo vi, no figuras, pero sí manchas que se formaban, que se movían, una cosa así, pero más allá de eso no. Y en algunos momentos me sentí muy, muy, muy relajado. ¿Sí? Estaba como en principio un poco, como se dice, nervioso y temeroso, pero pues como que... ¿Sentiste unos ruidos, dijiste igual? Sí, como que sentía como que crujía en ciertas partes la pieza, por repente acá, de repente sentía por allá. Y algunas partes que se formaban como un ojo. Y a partir de ese ojo eran como manchas que se empezaban a mover. Y eso veía. Y como siluetas también. Pero no eran humanas, sino que eran como manchas que se movían para un lado y después para el otro. Y eso fue toda la experiencia, aparte de estar todo el rato tratando de estar despierto, porque igual la música como que me relajó un poco en un momento. Ah, bien. Sí, pues a diferencia de nosotros, que usamos el ruido blanco. Claro. Tú usaste un sonido, que es un infrasonido, son 18 hercios. Sí. Que sí. Se llama frecuencia fantasma. Justamente. Los experimentos dicen que las personas que escuchan este infrasonido empiezan a sentir presencias a su alrededor. Como tú, ruidos, sí, tú ruido viste alguna sombra. Silueta, yeah. Silueta. Hay que seguir investigando este tipo de frecuencias. Sí, no, interesante, muy interesante. Ojalá que a los que vean después el video vean que también no solamente investigamos casos de fantasmas, sino que también también vemos la otra parte, que también con la percepción extrasensorial que podemos tener o no, o desarrollar en algunos casos, ¿verdad? Bien, así Cristian. Que, gracias. Súper. No.